¿Todo bien o no? Alright, camera's ready? Good. Okay, questions for Joseph? Joseph, en lo poco que llevas acá con los nuevos compañeros, ¿cómo los estás viendo? ¿Cómo están entendiéndose los nuevos jugadores? Y habla de lo difícil que va a ser reemplazar a algunos jugadores como Leandro, Darlington y Michael. Just about having new guys in training camp, from the little that he's seen of them, how's it going, the relationships, and how it's going to be different replacing some of the players who have left. Se sabe que va a ser un equipo nuevo, con muchos cambios. Pero bueno, lo importante no es quién se va, sino quién viene. Obviamente que son un golpe duro porque son jugadores que fueron muy importantes para nosotros, que marcaron su era aquí en el Atlanta. Y bueno, ya eso es una responsabilidad grande para las personas que están llegando ahora. Y bueno, ya el primer entrenamiento. Entonces, la semana que viene te digo cómo vamos. Yeah, we know it's going to be a new team with a lot of new faces, but that's not what's most important. We can't focus on that. We know that we've lost some big players from the team who did a lot to leave their mark here in Atlanta, but it's up to the new players to come in and try and fill in their shoes. Julian has provided you with a lot of assists for goals. Are you at all worried about his contract situation and status with the team? Si estás preocupado por el status de Julian con el equipo. Yo estoy preocupado que me paguen a mí. Y estoy preocupado por lo que me hagan a mí. Lo demás es problema de cada quien. I'm just worried that they pay me. That's all that I care about. I'm not thinking about anything else. You're a guy that puts his body on the line so much during the season. Does it take you a while in the off season to kind of get back up to 100%? Siempre das al 100 en los partidos y te cuesta un poco arrancar. Siempre es duro arrancar. Más cuando tuvimos un mes y medio de vacaciones. Yo fui de un mes y medio de vacaciones, un par de semanas que me quedé más de lo normal. Pero siempre es duro arrancar. Pero ya estaba aburrido ya en mi casa, así que es lindo volver. Y siempre con la mentalidad de nada, es un nuevo año, nuevas metas y siempre el objetivo tiene que ser el mismo. It's always hard to get started again, especially after a month and a half of vacation. But I was bored in my house, so I was ready to get back out here. But as I said, it's always tough to get started, but we have to come out with the mentality that it's a new year and have the same goals that we always do. In your second season in MLS, you set numerous records. This will be Pitti's second season. What do you anticipate he's going to be able to do this year? Somos jugadores diferentes. We're different players. Pero obviamente que yo siempre le deseo lo mejor a mis compañeros. Creo que ya él conoce un poco más lo que es la liga. Se siente un poquito más confiable. Y bueno, siempre es bueno saber que uno está aquí para apoyar. Para apoyar y para ayudar a los compañeros. Entonces creo que esta es una linda oportunidad, no solamente para él, sino para muchos jugadores que ya tienen tiempo aquí. Y obviamente que los jugadores jóvenes que están llegando, ¿no? Entonces creo que el objetivo tiene que ser de todo. Y ayudarse uno al otro, que eso es lo más importante. Yeah, we're different players, but it's his second year in the league, so I think that he's more accustomed to everything, the league, being here. But it's not always just about him. I think that as a team, we have to have the group objective to do our best, but I'm someone who always supports my teammates, and I always wish the best for my teammates, and will do whatever I can to help them. Can you talk about your health? I know you were dealing with some stuff toward the end of last season. Just, I assume all that's in the past. It's in the past, and you're fully healthy, ready to go now. ¿Estás bien sano? Y estoy recuperándome todavía del último partido. Muchos no saben, pero yo jugué con un desgarro de 3 centímetros. Pero bueno, no se terminó de la mejor manera. Quizás no para mí. Pero es un nuevo año y como siempre lo he dicho, tengo que mantenerme sano porque es lo que me mantiene estar feliz, lo que me mantiene estar dentro del campo. Y bueno, ya comenzamos hoy y vamos a comenzar con buen pie, ¿no? Yeah, I'm still recovering a little bit from the injury I was dealing with at the end of the season. A lot of people didn't know, but I played that last game with a pretty
pretty significant tear in that last game, but I played through it. But so I'm doing everything I can to recover. I'm a player who really wants to maintain my health. It's very important for me, so I'm going to do everything I can to stay healthy throughout the season. And with that in mind, would you consider taking just a rest during the season, not playing a game, in order to kind of keep you healthier toward the end? Si pensarías en tomar descansos durante el año, o sea, descansar un partido para mantenerte. Eso no existe. Mejor. That doesn't exist. yo nunca me he salido por jugar y yo descanso en mi casa. Eso no existe en mi cabeza. No, I don't want to come out. I'll rest when I'm home. Sometimes. What did y'all learn from last year's Champions League experience that you can apply this year to try to get past or into that third round? ¿Qué aprendiste el año pasado en CONCACAF Champions que podemos usar para mejorar este año? Que nosotros tenemos que tener un grupo para competir afuera de Estados Unidos. Tenemos que tener un buen grupo. Jugamos con, creo que uno de los mejores, o fue el mejor equipo en la CONCACAF, quedaron campeones este año también. Y nosotros tenemos que pensar en siempre ser los mejores. Para nosotros fue el primer año, quizás estuvo bien, estuvo mal, pero estuvimos allí. Este año tenemos que mejorar, siempre mejorar. Obviamente que no es fácil cuando juegas con otro equipo fuera de tu zona de confort, pero uno siempre tiene que tener la mentalidad de ganar. Cualquier torneo, cualquier partido, uno tiene que tener la mentalidad de siempre mejorar y obviamente que uno siempre quiere dar lo mejor, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, como contra Toronto. Comenzamos mal el año y terminamos yendo casi a la final. Entonces no es importante cómo comience, sino cómo termine. Yeah, I think what we learned is that we need to have a strong group, especially when we play games outside of MLS, because we went up against a very good team last year. They went on to win the tournament, and they also recently won the league. So it's a strong team, and we need to know that we have to have that winning mentality no matter who we're playing against, whether it's in the league or without or outside of the league, because there's some very strong teams. But it's not always about how you start. We learned last year, you know, we didn't have the best start, but then we ended up having a good season and going all the way, playing up against Toronto in the conference final. So it's not always about how you start, but how you finish. El año pasado, ¿te acuerdas que hubo un partido que habían como cinco jugadores solamente en la banca de ustedes? Sufrieron lesiones. Hablaste al final de la temporada de querer quizás ayuda como para competir con un crack como Carlos Vela y meter la misma cantidad de goles. ¿Este equipo todavía le falta refuerzos? ¿O qué crees vos que le faltaría a este equipo? Just about the team right now, new faces, if the team still needs to add new pieces to compete. Yo mi pensamiento lo guardo para mí. Ustedes harán sus opiniones y el club también hará sus opiniones, ¿no? Yo sabes que hablé que también necesitaba, era porque obviamente se veía. Un jugador que hizo 34 goles y el segundo hizo 20 y pico, entonces quiere decir que también necesitas, ¿no? Porque en cualquier momento, si tú no haces gol, necesitas también alguien que esté allí. Pero bueno, cada quien hace su equipo como le guste, cada quien tiene su objetivo. Y yo soy solamente un soldado. Yo estoy solamente para cumplir órdenes, no estoy para decir quién tiene que venir, quién tiene que irse. Ellos verán qué es lo que hacen, para eso son los dueños y son responsables de eso, ¿no? Pero el Bofil de Oro es un objetivo siempre para vos, ¿no? Mi objetivo es siempre ser el mejor. Okay. Si se puede, bien. Si no se puede, también. Mi objetivo es ganar. Eso. I'm going to save my opinions for myself, but I'll leave it up to you guys to have your own opinions, and I'm sure our front office has their own opinions as well. But I'm just a soldier. I just do what I'm told, and that's up to the front office and the owners to make those decisions. And he was asked about the Golden Boot. If I can win it, great. If not, it's okay. I'm always going to play my best and do everything that I can. Did you find your dog? No, yeah. I don't know, yeah. Hopefully one day. I'm sorry. That's okay. What is it that keeps you happy to be playing here rather than looking for somewhere else? ¿Por qué sigues contento en Atlanta y no has buscado otro sitio para jugar?
¿O qué es lo que te mantiene contento aquí? El cariño de la gente me mantiene. The affection of the people. Yo siempre lo dije, no me importa el dinero, pues si fuera por el dinero ya hace rato estuviera, ya yo estuviera en otra liga. Yo creo que esta es mi casa y hasta en algún momento me va a tocar irme, pero mientras tanto quiero dar lo mejor acá y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero mientras tanto aquí estoy todavía. Yeah, it's the affection of the people. I've said it before that I'm not about the money. If I was, then I could be playing in a different league, but it's about the care that I've received here, and you know, someday it'll be my turn to leave, but until then I'm very happy here and gonna do everything I can to help this team. What pieces do you want to add to your individual game this year? Si hay algo que quieres añadir a tu juego a nivel personal. No lo sé. Porque cada día se aprende mucho. I don't know. Every day you learn a lot. El año pasado erré, podemos decir, erré muchas ocasiones. Esperemos mantener el 100% porque yo sé que estoy luchando con jugadores que también quieren el mismo objetivo. Y todos quieren el premio. El premio es ser campeón. Entonces todos están trabajando para eso. Entonces creo que lo que tengo que mejorar es siempre pensar en ser el mejor. Last year I missed a lot of chances, so I want to make sure that I'm at 100% this year because I'm also competing with a lot of other players. But for us, the important thing is our objective, and everyone wants to win. For us, that means a championship. We'll take a couple more. Chicharito podría llegar al Galaxy, es un rumor ahora. Pero ¿qué significaría eso para la liga, tener más goleadores de esa calidad? Y en un mercado tan importante como Los Ángeles, y para vos, más competencia a la hora de ganar esos premios de Botín de Oro. What it would mean if Chicharito ends up in LA, just having him in the league, in that market, and another top goal scorer? Creo que la competencia que tengo es con Tito para ver quién se queda en mi puesto. Del resto no me importa lo demás. I think the competition I have is with Tito, for nobody to take my spot here. So that's what I'm thinking about. That's what I was going to ask. All right, anything else for Joseph? No? All right. Chao, chicas. Thank you, guys. Thank you. Chao, muñecos. Chao, chicos.